I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly, agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I stood for nothing, so I fell for everything. Muy buenas, hoy nos encontramos transmitiendo desde Unisterio para toda la comunidad. En el día de hoy tenemos un invitado especial en apoyo del Call Center Académico Uniciencia. Queremos resolver una de las inquietudes que surgen día a día en nuestras llamadas telefónicas. Tenemos a Carlos Saúl Sierra Niño, él es estudiante de sexto semestre de Derecho, muy destacado en el área que vamos a tratar hoy, que es acción pública de constitucionalidad. En este momento Carlos Saúl es representante al Consejo Superior en la Facultad de Derecho en Uniciencia Bucaramanga. Bienvenido, Carlos Saúl, ¿cómo estás? Hola, Stephanie, muy bien, gracias a Dios. También un saludo cordial a quienes nos reportan sintonía, a los muchachos de la CDA, de la CDB y de la CDC, también al doctor Carlos Barajas, que reporta sintonía a esta hora. Bueno, me alegra, un saludo muy especial para ellos. También queremos darle entonces un saludo especial a todos los compañeros que hacen parte este semestre del Call Center Académico Uniciencia. Recuerde, querida audiencia, si usted tiene alguna duda o alguna inquietud en temas jurídicos, administrativos, contables y de ingeniería de sistemas o de sistemas, no duden en comunicarse en Bucaramanga al 630-5656, que tenemos los mejores profesionales en formación para poder resolver esas inquietudes. Bueno, entrando un poco en materia, Saúl, ¿me podrías hablar un poco pues de tu recorrido en lo que son las demandas de inconstitucionalidad? Me reportas que pues ya tienes 4 demandas en revisión por la Corte Constitucional, 12 personas asesoradas en este proceso y una ya declarada inasequible. Cuéntanos, ¿qué es esa acción pública de constitucionalidad? Bueno, Stephanie, en esta ocasión es muy importante resaltar que dentro de nuestra Constitución Política de Colombia de 1991 existen una serie de derechos que a la vez son acciones. Entre ellos se encuentran la acción de tutela, el habeas corpus, y en este caso tenemos a la acción pública de constitucionalidad. ¿En qué consiste? Tal vez no lo contiene la ley o la Constitución muy preciso. Sin embargo, pues el desarrollo jurisprudencial de la misma Corte Constitucional ha dicho que esta acción es resaltar los valores constitucionales que han surgido de Occidente, que es una forma de salvaguardar todos esos valores y todos esos principios que constituyen a nuestra Carta Magna, y entre ellos es defender íntegramente lo que dice esta ante pronto omisiones que ha hecho el legislador y que por medio de una demanda bien pueden ser corregidos o disueltos. Bueno, ¿cualquier persona puede realizar este tipo de acción o simplemente los estudiantes de derecho o un abogado ya titulado? No, Stephanie, en este caso la misma Constitución Política en el artículo, los dos artículos 240 a 242 consagran que cualquier ciudadano colombiano mayor de edad puede ejercer esta acción pública de constitucionalidad para salvaguardar los principios y valores de la misma. Bueno, es importante recordar que si uno no posee los conocimientos, es muy difícil realizar esta acción. Pues, en cierta medida, puede que se le presente un poco de dificultad, ya que de pronto requiere un poco de técnica, que la misma Corte ha establecido. Sin embargo, cualquier persona puede ejercer esto. Es más, precisamente por eso se llama público, para que toda persona colombiana que quiera aportarle a la sociedad y declarar leyes que prácticamente son impopulares o que representan un peligro, como hoy en día lo que es la reforma tributaria o demás impuestos que nos afectan, o en materia de fotomultas, cualquier persona bien puede ejercer esta acción y ayudar a la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un derecho de petición, una tutela y una acción pública de constitucionalidad?
Bien, aquí ya vienen lo que son los requisitos formales de los mismos. El derecho de petición y la acción de tutela, pues, básicamente son acciones sumarias. No requieren ninguna complejidad. Es más, en el derecho de petición incluso se puede presentar de forma verbal hoy en día o incluso a través de medios electrónicos. La acción de tutela, pues ya sabemos que es un medio sumario por medio del cual se protegen derechos fundamentales. Normalmente se requiere antes el acompañamiento de un derecho de petición cuando no es una tutela de extrema urgencia. Y ya en el campo de la acción pública y constitucionalidad ya requiere un poco más de formalismos. En eso se ubica el decreto 2067 de 1991, en donde nos indica una serie de requisitos en su artículo segundo y que con ellos podemos proponer una acción pública de constitucionalidad. Bueno, Carlos, muchas gracias por esa información. De todas maneras, estamos recordando nuevamente que este programa está apoyado por las consultas académicas que se hacen a través del call center académico Uniciencia, y uno de estos temas fue una consulta bastante interesante que nos realizaron desde la ciudad de Bogotá. Sé que pues tuviste que investigar un poco para poder responder esa inquietud. Era un estudiante, al parecer, de derecho que se comunicaba al call center y quería saber las formas generales de poder presentar esta demanda, ya que él quería realizar una, pero no tenía claro el conocimiento de qué hacer o cómo debía realizarla. Me gustaría, Carlos Saúl, que nos contaras un poco a la audiencia el día de hoy. ¿Qué respuesta le diste a aquel joven que quedó tan satisfecho con esa consulta que realizó? Sí, por supuesto. En el campo de cómo presentar una demanda de inconstitucionalidad, bien, el decreto reglamentario 2067 de 1991 nos indica en su artículo segundo cuáles son los requisitos que debe llevar una demanda. Pues bien, como cualquier otra demanda, va a llevar la designación del juez, que en este caso sería ante la Corte Constitucional, ubicada en la ciudad de Bogotá. De ahí surge una inquietud. ¿Es necesario acudir personalmente a presentarla? De ahí uno puede decir que no necesariamente, prácticamente por envío de correspondencia, autenticando la demanda, bien se puede presentar ante la Corte, por cualquier medio, servientregas, 472, etcétera, cualquier correspondencia. Y pues ya lo que tiene que ver con la estructura de la misma, aquí importan varias cosas: decir cuál es la norma a la cual se va a demandar, decir cuáles son las normas constitucionales que están siendo violentadas por la existencia de esta norma, a su vez decir las pretensiones, un concepto de la violación, que decir por cuáles argumentos esa norma que existe violenta la constitución política. El desarrollo jurisprudencial, en especial la sentencia C-1052 del año 2001, en esta ocasión la Corte dijo que se necesitan 5 cosas esenciales en este concepto de violación. Entre ellos está la certeza, la claridad, la expresidad, la suficiencia y la pertinencia. ¿Todo esto a qué? A que si se hace un concepto de violación sea claro. Es decir, que haya un orden en el momento de la presentación de este escrito, que sea cierto que la norma exista, puesto que no se pueden demandar normas que jamás han existido o que si han existido han sido derogados o declarados inexequibles por la misma Corte. Y ya para en el campo de la suficiencia, la pertinencia, se requieren argumentos que sean válidos, es decir, que sean fundamento en la misma constitución o en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y a su vez que creen una mínima duda, es decir, que el magistrado dude de la validez jurídica de esa norma. Y pues ya viene lo que tiene que ver con la presentación, que es la demanda autenticada y un duplicado en el caso de ser enviada por correspondencia desde cualquier zona del país. Y pues ya posteriormente se presentará a la Corte Constitucional y ahí procederán los términos que establece el decreto 2067.
Bueno, Carlos Saúl, entonces haciendo un breve resumen de todo lo que nos has dicho, la acción pública de constitucionalidad la puede presentar cualquier ciudadano colombiano mayor de 18 años. Debe demandar alguna norma existente cuyos argumentos sean válidos concerniente a la jurisprudencia y constitución, con validez jurídica. Entonces, ya saben, cualquier información, no duden en comunicarse, 630-5656, call center académico Uniciencia, para su disposición. Nos vamos a una pausa comercial, ya regresamos con este tema tan interesante. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot. Hot damn. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Hot damn. Say my name, you know who I am. I'm too hot. Hot damn. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop, skip it. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Bueno, retomamos nuevamente aquí con nuestro invitado especial, Carlos Saúl Sierra, como les había mencionado, estudiante de Uniciencia Bucaramanga, la mejor universidad. ¿Cierto, Carlos Saúl? Por supuesto, en el oriente colombiano. Me estaba informando, Carlos Saúl, que con las demandas de inconstitucionalidad aceptadas por la Corte, sirven como requisito para graduarse en nuestra institución, así que le invitamos, usted si desea ingresar a Uniciencia puede comunicarse al 360-630-6060, extensión 1024-1026 y con gusto nuestros promotores le darán toda la información. Recuerde, somos la mejor universidad en Facultad de Derecho a nivel oriente colombiano. Bueno, Carlos Saúl, retomando nuevamente el tema de la demanda de inconstitucionalidad, ya sabemos que es una acción pública, que para demandar normas existentes, en el cual, pues, con argumentos válidos queremos defender, digamos que la ley o sí, la ley o la jurisprudencia que rige en Colombia. Entonces, ¿qué pasa para un estudiante o para una persona cuando esta demanda es aceptada? Sí, pues ya viene un proceso interesante. En el caso de que la demanda sea aceptada, en nuestra institución, que es Uniciencia, los estudiantes de Derecho cumplirían su requisito de grado si ya se encuentran en los semestres superiores. En esta ocasión, pues ya tendrían que hacer una sustentación y con ello cumplirían su requisito de grado como si hubieran hecho su judicatura, su tesis, su monografía o una obra artística. Ya en el caso, cuando es aceptada, en este caso admitida por la Corte Constitucional, en este caso ya viene una serie de procedimientos. Uno de ellos es fijarla en una lista en la cual, entre un término de 10 días, las personas de todo el país, universidades, personas naturales, instituciones del mismo estado, podrán defenderla o estar en contra de los argumentos que ha establecido en este caso el demandante. En este mismo término correrán 30 días para que la misma
sea también coayudada o en este caso sería también rechazada por el Procurador General de la Nación, que emitirá un concepto ayudando al demandante o estando en contra de él. Ya posteriormente ello correrán 30 días para que el magistrado al cual se le hizo el reparto de la misma tendrá hacer un escrito y registrar ese fallo de cómo sería en caso de que los demás magistrados aceptaran su propuesta. Y después de esto serían 60 días para que la corte en sala plena decidirá sobre su inexequibilidad, en este caso que la norma deje de existir, de su exequibilidad, es decir, la norma se ajusta a los principios y valores constitucionales, o puede declararse inhibida en caso de que no cumpla con los requisitos formales que establece el artículo segundo del decreto 2067 de 1991. Bueno, Saúl, explícale a la audiencia un poco esos términos de inasequible, inhabilitada, inhabida. Háblanos, digamos, como en términos coloquiales para que nuestra audiencia pueda entender un mejor de qué estamos hablando, ya que pues esas son palabras muy técnicas en el campo del derecho y no tenemos pues la lucidez de lo que significa. Sí, en el caso de la inasequibilidad, es decir, o sea, que la norma deje de existir, la Corte Constitucional entonces emite un fallo por medio del cual dice que esa norma es contraria a todos los principios y valores que establece la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad que lo conforman tratados internacionales, convenios internacionales y demás normas de alto rango constitucional. En este caso la norma deja de existir y pues ya la Corte le dirá al Congreso si da la ocasión de expedir otra norma que reemplace a la que dejó de existir o que se cambie el contenido de la misma. Ya en el caso de la exequibilidad, es decir, que la norma se ajusta a los principios y valores constitucionales, es decir, que la norma no necesita ningún cambio porque jamás ha violentado la Constitución Política. Y ya lo que tiene que ver con la sentencia inhibida es que la demanda no cumplió los requisitos formales establecidos en la ley. En este caso, el demandante tal vez omitió algún concepto que era clave para entender lo que él quería decir. Sus pretensiones fueron no válidas. O simplemente el demandante tal vez incurrió de pronto en algún fallo, de pronto en algún desconocimiento de la norma misma que le impide a la Corte tomar una decisión de fondo sobre la misma. Gracias, Saúl, por la explicación. Para la audiencia que apenas comienza a sintonizarse, nos encontramos con un tema interesante aquí en Unistereo, con apoyo del Call Center Académico Uniciencia. Recuerde, 630-5656 si tiene dudas en temas jurídicos, administrativos, contables y de sistema. Quisiera, Carlos Saúl, pues ya como para cerrar y darle paso a nuestro siguiente tema, que me contaras un poco de tu experiencia con tu demanda, cuál fue la norma que demandaste, que instauraste y si se cambió, si se dieron los cambios, si viviste todo ese proceso. Cuéntanos brevemente cómo fue esa experiencia. Sí, ya en el caso de fue mi primera demanda, que fue contra el artículo 310 del Código Civil. En este caso, la norma contenía una disposición que decía que la patria potestad solamente se suspenderá respecto de ambos cónyuges. Pues bien, en esta ocasión yo demandé el término cónyuges debido a que la patria potestad es un derecho que solamente le corresponde a los padres de los hijos. En este caso, sencillamente, entonces, en una interpretación literal de la misma, le estaría confiriendo esa figura solamente a los cónyuges, desconociendo a las parejas que se encuentran en unión marital de hecho, o que de pronto se encuentren separadas, pero aún así son padres del hijo. En este caso, yo consideré que efectivamente violaba la Constitución Política en su artículo 42 y 44, y la Corte Constitucional, en este caso el magistrado Jorge Iván Palacio, realizó un fallo y fue aceptado en sala plena por la Corte, en el cual
se tenía que declarar inexequible esas dos partes, los dos términos cónyuges que se contenían en el numeral primero y segundo de ese artículo, y ya después se reemplazara por el término padres, para adecuar la norma a la realidad jurídica que se vive hoy en día. A la vez tengo en este momento 4 demandas en revisión por la Corte Constitucional, y pues he brindado asesorías a 12 personas en la institución para cómo demandar una norma, y a la vez realizando una serie de talleres junto con el doctor Carlos Barajas para enseñarle a los muchachos cómo debemos hacer una demanda de inconstitucionalidad. Gran trabajo que realizan nuestros docentes de Uniciencia, además de destacados y prestigiosos doctores con los que contamos, jueces, magistrados, en nuestra hermosa universidad. Sintonizados desde Uniestéreo para toda Colombia, el día de hoy le agradecemos a Carlos Saúl por toda la información brindada. Este programa fue realizado en esta primera parte por la consulta que nos hicieron desde Bogotá un estudiante interesado en demandar la norma. Se enteró que tenemos el primer call center académico en Uniciencia, donde brindamos asesorías académicas, y él pues tuvo esta duda, Carlos Saúl la resolvió. De verdad que nos costó en el call center porque no tratábamos este tema en nuestro portafolio de servicio, pero gracias a todo el trabajo y la trayectoria que ha tenido nuestro estudiante destacado, Carlos Saúl, pudimos dar solución a esta consulta. Nos vamos a una pausa, luego regresaremos con un tema bastante interesante por otro estudiante destacado de la Facultad de Derecho. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're higher than me, Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Bueno, y regresamos entonces, ya querida audiencia, estábamos con el tema de acción pública de constitucionalidad explicado por nuestro compañero de derecho. Invitamos el día de hoy también a hablar un poco sobre lo que es la justicia penal militar en Colombia. Ahorita en esta sección, pues sencillamente vemos que se cometen ciertas injusticias, creamos que las fuerzas militares quedan impunes, que de pronto a ellos no se les juzga de la misma manera que un civil. De hecho, sí tienen un medio para ser juzgados o disciplinados o castigados, y para eso tenemos a nuestro compañero de sexto semestre de Derecho en Uniciencia Bucaramanga, Jesús Andrés Orduz. Muy buenas, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días. Sí, claro. Primeramente debemos estar claros, por un lado, lo que se entiende por justicia militar a nivel global, y que es el régimen jurídico que regula a la institución de las Fuerzas Armadas en un estado de las relaciones internas de sus integrantes como tal. Generalmente la jurisdicción militar solo es competente
para entender en aquellas causas en las que fuere parte cualquier ciudadano con el Estado militar, o sea, cualquier actividad que tenga que ver con un ciudadano que tenga un estado de actividad con el Ministerio de Defensa o con el Estado como tal. Eso es un significado a nivel global de lo que es la justicia militar a nivel global. En Colombia es una jurisdicción especial que administra justicia y hace parte de la rama ejecutiva, o sea, el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa hace como tal parte de la rama ejecutiva y está conformada por jueces fiscales que pertenecen a las fuerzas militares. Los jueces y fiscales pueden ser oficiales activos o también pueden ser civiles, también trabajando como activos para las fuerzas militares. O sea, simplemente las personas que ejercen esa jurisdicción administrativa de justicia pueden ser personas vinculadas al Ministerio de Defensa. O sea, un fiscal, valga la redundancia, de la Fiscalía General de la Nación, no puede intervenir en un proceso de justicia militar. No es competente. No es competente como tal un fiscal, pues, de la fiscalía o una fiscalía como tal acá en Bucaramanga o en cualquier parte del país, porque ya la jurisdicción militar, la justicia penal, cuenta con sus jueces y fiscales militares y también civiles, pero estos civiles son preparados en esta rama de la justicia penal militar, y también contamos, se cuenta en la fuerza con oficiales activos del grado de capitán, del grado de mayor, de coroneles, los cuales entran como profesionales del derecho a la escuela militar y hacen un curso en el cual se vuelven oficiales, reciben el grado como subtenientes, pero si cuentan con una especialización, también pueden recibir de una vez el grado como teniente, o sea, llegarían de una vez el primer grado, le darían el segundo grado, no serían subtenientes sino tenientes, teniendo en cuenta que ya tienen una especialización. Esto para los profesionales del derecho que quieran hacer parte del cuerpo de oficiales del Ejército Nacional. En este caso, Jesús, nos estás comentando solo para el ejército. ¿La policía tiene otra justicia penal o se rigen por los mismos, por el mismo ordenamiento, por la misma constitución, por el mismo código? Bueno, según el artículo 221 de nuestra Constitución Política, nos dice que la justicia penal militar en Colombia rige para policía y militares. En este caso, en Colombia, las fuerzas militares son la Armada Nacional, el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea de Colombia, que cumplió hace poco 95 años. Y la Policía Nacional hace parte de las Fuerzas Armadas, pero no son militares, son simplemente Fuerzas Armadas, y como lo dice la Constitución, la policía ejerce trabajo de civiles armados. Correcto. Entonces, haciendo un poco de resumen, justicia militar se entiende que es el régimen jurídico que regula la institución de las Fuerzas Armadas en cualquier estado. Entonces, todos los países tienen sus fuerzas militares, con ellas se trata, pues, de proteger, o cuál es el propósito de las fuerzas militares, digamos en el caso acá de Colombia. Sí, claro, pues también en las ganas de la justicia penal militar, porque todo en el Ministerio de Defensa y sus organizaciones e instituciones salga bien, la justicia penal juzga a sus miembros de tres formas. Los juzga administrativamente, penalmente y disciplinariamente. La justicia penal administra justicia en el campo también del derecho penal y conoce de los delitos conocidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. Esto es muy importante, ya que los delitos o los hechos punibles que se cometan deben ser en servicio activo o en relación con el servicio para que tenga competencia esta justicia penal militar en los hechos a los que se hace referencia en cada caso específico. Tenemos dos características como tal para que sea competente la justicia penal militar, y es que el militar o policía esté en servicio activo y que el hecho tenga una relación con el servicio. Estos son dos requisitos importantes, pues, para que la justicia penal militar tenga competencia y pues ya ella como tal se rija a un proceso, el cual nos lo da el Código Penal Militar, que es la Ley 1407 del 2010 en Colombia.
Bueno, ¿qué tienes para contarnos sobre esa ley, la 1407 del 2010? ¿Cuál es su objetivo? ¿Para qué sirve? ¿Qué reglamenta esa ley? Sí, claro. Primeramente, debemos saber que el Código Penal Militar es garante de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del DICA. El DICA es una sigla que traduce el derecho internacional de los conflictos armados. Son los derechos que se firmaron en Ginebra, tratados que se han firmado en Roma, y son tratados internacionales. La verdad, la justicia penal militar incursa mucho en los derechos humanos, ya que en nuestro país llevamos más de medio siglo en guerra y pues se han violado muchos derechos humanos y se han cometido muchas arbitrariedades con oficiales, con civiles y mucha gente que ha salido pues desfavorecida a raíz de este conflicto armado que se vive. Jesús, ¿nos podrías explicar, ya para dar cierre el día de hoy a nuestro programa tan especial, si un civil o algún militar activo siente vulnerados sus derechos, esos derechos de los que me estabas hablando y que en Colombia, lastimosamente, por todo este proceso de conflicto y de guerra que vivimos, se ha lastimado a mucha población civil? ¿Dónde podemos denunciar? ¿A dónde nos podemos acercar para que se haga esta justicia penal efectiva, esta justicia penal militar efectiva? Los civiles de pronto no pueden conocer de la ley, la pueden de pronto estudiar, pero de pronto nunca van a poder de pronto ser juzgados por esta ley, ya que se requiere uno estar activo o tener una relación directa. Hay de pronto civiles que están nombrados para las fuerzas militares y trabajan y de pronto tenga competencia la ley para ser juzgados por esta, pero la verdad la ley como tal es encauzar la disciplina, el orden y la buena administración en todas las operaciones que se hagan, militar, cívico-militares, valga la redundancia, y de logística que maneje el Ministerio de Defensa. El Código Penal Militar es autónomo e independiente del ordinario y él contiene un régimen completo, tanto sustantivo como procesal, y contempla una regulación especial en atención a los sujetos y los bienes protegidos y especiales por el Estado. Entonces, en 5, 6, 7 palabras, la justicia penal militar juzga a los miembros activos y policías de las Fuerzas Armadas en Colombia disciplinariamente, penalmente y administrativamente. Penalmente es, por ejemplo, hay un artículo en el Código Penal donde dice que cuando el pelotón o en la base se encuentren delimitados unos límites, no se puede pasar de dicho lugar. Si el soldado, si el sujeto activo militar sobrepasa esos delímites, estaría haciendo una deserción y estaría incurriendo en un delito. Eso hablando en el ámbito penal. En el ámbito administrativo, a ti te asignan un fusil y a ti se te pierde tu fusil. Te van a abrir un proceso administrativo por la pérdida de tu fusil. En el ámbito disciplinario, simplemente no cumplir una orden de un superior incurre en una falta disciplinaria. Entonces esos son los tres ejemplos en los cuales la justicia penal militar juzga a los militares o policías activos, disciplinariamente, penalmente y administrativamente. Gracias, Jesús, por tu participación el día de hoy. Agradecemos también a todo el equipo de Unisterio que hace posible y realidad esta transmisión. Les recordamos, queridos audiencia, que si usted estudia en Uniciencia, estudia con calidad. Yo soy uniciencista, por eso sintonizo Uniestéreo. Muchas gracias.